¿Qué pasa, hola, patito? Le sale a su amigo Kiro. Venga, bueno, amigos, aquí les traigo este gameplay de GTA, güey. Pues les traigo este gameplay porque quiero hablar un poquito sobre lo que es la Biblia, güey. Ustedes, bueno, sí, ya sé, güey. Algunos dirán, no mames, Kiro, ¿cómo vas a andar hablando de la Biblia, puto? Si tú eres bien maldiciente. ¿Y qué, güey? ¿Y qué, putos? Pues yo también sé de la Biblia, güey. También la leo, he escuchado, güey, a la iglesia, puto. No crees que me la paso jugando o viendo porno, no, güey. Yo sé de la Biblia para que le digan a su mamá y a ver que su mamá le va a decir. ¿Por qué andas viendo al Kiro? Es bien maldiciente ese cabrón, hijo de su puta madre. No, güey. En este canal también vas a aprender, güey. Le voy a estar trayendo videos acá de aprender cosas como de la Biblia, sobre la vida, sobre tu puta madre, güey. Pero voy a traer puras cosas, güey. Y quiero hablar un poquito sobre la Biblia, güey, ya que mucha gente no sabe ni siquiera... Emma, hay niños, güey, o hay chavos, güey, que ni siquiera conocen la Biblia, güey. Les pregunté, güey, ¿han leído la Biblia? ¿Qué chingados es eso? Pues la Biblia, güey, Dios, todas esas madres, güey, no mames. Se la voy a contar a mi modo, güey. No quiero criticar lo que es la Biblia, güey, porque yo respeto mucho eso, pero... respeto mucho eso, no pendejas que digo. Bueno, pero se la voy a contar a mi manera, porque si se las cuento acá lo que es una manera normal, pues va a estar aburrido. Entonces te lo voy a contar a mi manera. Entonces, yo quiero hablar un poquito sobre la Biblia, chavos, porque mucha gente no la lee. Y mucha gente no sabe ni quién es Dios, ni quién es Jesucristo, ni quién es su puta madre, güey. Entonces, voy a hablar sobre... Muchos creen, güey. Güey, yo no sé. Escucho muchos comentarios, güey, sobre la gente que dice, no, yo voy a morir y me voy al cielo. O me voy al infierno. O me voy allá con las putas, güey. No, güey, cuando te mueres te quedas ahí en la pinche tumba, güey. No están pendejos. Leen la Biblia, güey. No sé por qué... Ahí la Biblia, güey, está bien escrito. Ahí dice que cuando te mueres, tu cuerpo... Ahí se va a quedar, está inconsciente, güey. Está inconsciente. Muchos dicen, no, pues que el infierno, que el cielo, no, güey, eso no existe, güey. Cuando tú te mueres no vas ni al infierno, ni vas al cielo. Simplemente te quedas ahí en... Ahí, pues, inconsciente, güey, ya no... Ya no tienes memoria, no tienes nada, ahí te quedas simplemente. Ok, también dice, güey, que va a venir, no sé, cuando sea el fin del mundo, pues ya, va a haber, Jesucristo o Dios va, Jesucristo y Dios no es el mismo, güey, no sean pendejos, son diferentes, güey. Jesucristo es el hijo de Dios y Dios es el que creó todo el universo, que creó el Xbox, el PlayStation, todo, para que mejor me entiendan, porque si le digo otras cosas ni me van a entender. Bueno, Dios es, y Cristo fueron los que hicieron todo eso, güey, el pinche Halo y GTA y todas esas mamadas. Bueno, pues, Dios, güey, es... Nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver. Mucha gente dice, no, pues, cuando me muera voy al cielo. Claro que no vas a ir al cielo, güey. En el cielo nada más pueden estar los ángeles, que son un putero de ángeles, y Dios, güey, y Jesucristo. Nada más. Ahí no puede ir una persona... Una persona... ¿Cómo le diré? De aquí, de la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo es celestial, güey. El cielo nadie lo habita, nada más que la gente celestial. Por eso nosotros no podemos ir al cielo, porque mucha gente se muere y dice, no, pues se lo llevó Dios. Claro que no, chavos. Eso es mentira. Cuando venga el fin del mundo, bueno, pues Dios lo dijo en Mateo 5, capítulo 6 al 4. Bueno, no sé ni cuál es el capítulo, pero bueno, así se lo voy a poner para que se oiga más pro, ¿no? Y dijo, va a haber terremotos. Sí, va a haber terremotos, güey, ya chingo de terremotos, ¿no? Va a haber hambre. Bueno, pues yo siempre traigo hambre, güey, siempre ando comiendo las pinches putas sopas Nissin, güey, siempre traigo hambre, güey. No, güey, si ya se hubiera acabado el mundo, ¿desde cuándo? Siempre traigo hambre. Va a haber hambre, va a haber enfermedades. Sí, güey, no crean que pinche enfermedades venéreas, porque así uno que te puñetea tanto va a decir, ¡ah, güey! Me salió un puto grano en la verga. No, güey, esas no, güey, enfermedades como la que pasó en México la otra vez de que la porcina o algo, no sé qué puta será. Bueno, va a haber así enfermedades, va a haber guerras. Ahorita hay guerras por donde quiera, güey, como dice Obama. Nosotros queremos la paz, se lo hemos dicho miles de veces, dice el pinche Obama, güey. No mames, güey, le hacen la guerra a todos. Bueno, va a haber guerras, va a haber todo eso. Y se va a acabar el mundo. Cuando se acabe el mundo, güey, van a venir, según la Biblia, Juan capítulo 5 del 1 al 6, dice que va a venir como
No sé la cantidad exacta, pero creo que son como 2.500 gentes van a venir del cielo. Escuchen bien, del cielo van a venir, nos van a juzgar, chavos. Nos van a juzgar, van a decir, tú, cabrón, te la pasas jugando Halo todo el puto día, tú te vas al infierno. Cabrón, pendejo de tu puta madre. Y tú, güey, te la pasas viendo porno todo el pinche día. Bueno, así van a venir a juzgarme, ¿eh? Son 2.000, 2.500, 2.500 personas del cielo que van a bajar. Y nos van a juzgar, van a revivir a muertos, güey. Y tú, si tú estás muerto, güey, te va a revivir y acuérdate que, así como en una corte, güey, nos van a revivir a todos. Son, muchos dicen, güey, que en esos 2.500 gentes va a estar la Virgen María, van a estar todos los apóstoles y todos, esos son los que nos van a juzgar, güey. No va a venir Cristo, no va a venir Dios, Jehová, ni nada de eso, no. Van a venir esos 2.500 gentes, ¿ok? Entonces, te van a juzgar. Te van a decir todos tus pecados, todos los que hiciste. Y si tú tienes una oportunidad que te diga, no, pues tú te la pasabas viendo porno, pero nada más como una hora al día, pues tienes una oportunidad. Si tú tienes esa oportunidad, güey, te van a mandar, te van a poner aquí otra vez aquí en la tierra, güey. Aquí vas a estar en la tierra, pero aquí en la tierra ya no va a haber maldad, güey. Ya no va a haber ni que lo aceptan, ni que. Esas putas mamás, ya no va a haber eso. Ya no va a haber, ni va a haber Halo, güey. Ni GTA, de una vez se los digo, güey. No va a haber esas mamadas. Te vas a quedar aquí en la tierra. Ya no va a haber enfermedad. No va a haber hambre. No va a haber nada, güey. Te vas a quedar. Si esa oportunidad te la dan a ti, tú tienes que permanecer aquí por 1.000 años, güey. Sin pecar. 1.000 años, según la Biblia. Juan de capítulo 6, del 2 al 4, dice que te vas a quedar aquí en la tierra, güey. 1.000 años, sin pecar, sin nada, güey. Si tú ves a una morra que va pasando aquí, güey, y dice, ah, pinche morra, está bien buena, ya vale esta verga, güey. Ya vale este madre, porque te lo advirtieron, güey. Son 1.000 años sin pecar ni con la vista, ni te vas a puñetear, ni nada, güey. Nada de esas putas mamadas, no. Te vas a quedar aquí 1.000 años. Si logras pasar esos 1.000 años sin pecado, sin nada, güey, vas a tener vida eterna, papá, venga. Vida eterna, güey, no mames. Pero va a estar cabrón, güey, porque 1.000 años, güey, estar así sin jugar Halo, ver porno, ver. ¿Qué tal que se anda una vieja acá bien buenota, güey? Pasa por un lado tuyo, güey, no la vas a poder ver. No, no, no la quiero ver, no la quiero ver, no la quiero ver, no la quiero ver. Así, güey, así te vas a tener que aguantar, pero aquí ya no va a haber maldad, güey, en este mundo no va a haber maldad ni nada de eso, según la Biblia, güey. Bueno, este es el primer capítulo que les traigo, chavos. Les quiero traer otro capítulo hablando sobre esto, porque es muy interesante, güey. Yo aprendo mucho, leo la Biblia y me pongo a imaginar todo lo que pasa, güey. Digo, no manches, güey. La Biblia puedes aprender muchas cosas, pero mucha gente no la leemos, güey. Entonces, pues, ahí es el primer capítulo, güey. La voy a contar a mi manera, güey, pero en el otro capítulo les voy a contar más cosas sobre lo que es la Biblia. Chavos, pues denle like. Díganme qué piensan sobre la Biblia o qué han leído sobre la Biblia. Déjenme en los comentarios aquí. O de qué quieren que hable sobre la Biblia, de qué capítulos o lo que sea. Yo se los voy trayendo porque quiero que aprendan, pendejos, ¿eh? Bola de incultos, putos. Quiero que aprendan sobre la Biblia, chavos. Bueno, pues dejen un comentario, denle like si les gustó este video, compártanlo para traer más subs, chavos. Pues se despide su amigo, el Kiro. Putos, adiós.